Pero yo no recuerdo que he pasado más de 10 minutos viendo algo. Bueno, cuando alguna vez se presenta en alguno de los juegos y presentarle a ustedes, usted quiere hacer un buen regalo, regale esto de mi amigo Julián Pichardo. Usted quiere, este es un CD con su quena. Quena es como una flauta de Centroamérica. Ese CD es precioso. Tengo que regalarle uno a mi amigo, el doctor Viera Ford, también a mi amigo Fernando Olivares. Tengo que regalarle uno de esos. Señores, hay algo, dos cosas curiosas, que no hay que ser muy sociólogo, antropólogo, politólogo, para por lo menos preguntarse, como decía Manuel Kant, el filósofo alemán, lo más grande que ha dado Europa como filósofo de su época, que lo más importante son las preguntas, y la gente seguro que se está haciendo muchas preguntas con dos cosas que han sucedido. Y es que se creó una ley en el 2001, creo que era la época de Hipólito, una ley para incentivar a que muchas fábricas se montaran en todos los pueblos que estén en la frontera con Haití. O sea, que vinieran hasta de los países extranjeros, vinieran a instalarse allí, porque no se le iba a cobrar impuesto. Se llama la ley 28.1. Lo de uno es porque fue en el 2001. Entonces, o antes del 2001, cuando Hipólito fue que se creó la ley de incentivo a la zona fronteriza. O sea, si usted tenía una fábrica de chocolate aquí en San Francisco, usted la traslada a Restauración, Independencia, WG, creo que Dajabón, creo que está contemplada, pero especialmente Villa Jaragua y esa zona de la parte oeste de la frontera. Una ley que la gente podían venir, inclusive llegaron al principio a venir de China, países de China, zona franca llegaron a venir porque no iban a pagar un impuesto. Y si la gasolina valía, por decirle algo, 100 pesos en ese entonces y pagaba de impuestos 50, la gasolina, los industriales pagaban 50 pesos. Los otros impuestos no lo pagaban. Entonces esa ley existía, pero esa ley se cayó, pero hubieron una serie de gente viva que lo que hicieron fue que compraron camiones de gasolina para comprar las 50 pesos y traerla entonces a los pueblos donde valía 100 pesos. O sea que la ley se le dio una deformación. Entonces ahora la gente ahora hay un lío en el Congreso que los senadores tienen una posición y los diputados tienen otra. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una ley que en vez de ser un incentivo, déjame ver, buenas noches. Estimado mío, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿con quién tengo el honor? Con Giovanni Hernández. Dígame, estamos aquí en el aire, querida mía, ¿cuándo llegaste? Perdón, perdón, yo lo llamo más tarde, yo lo llamo ahorita. Ah, pues espero su llamada, ¿eh? Okay. Entonces, la situación está que hay un conflicto. ¿Por qué? Porque la ley la deformaron. La ley. De una intención preciosa, la idea era que la ley incentivara los pueblos que quedaran en la frontera de forma tal que los haitianos se quedaran trabajando
en los proyectos de industria de zona franca en la frontera. Pero lo que hicieron fue que aquel que no podía montar una fábrica se quedaba con la ley. Y cualquier cosa que iba a comprar, lo compraba con factura de la independencia para no pagar impuestos. O sea, corrupción total. Entonces hay ahora una modificación. Y la modificación ha producido protesta entre los beneficiarios, entre los ricos de esa zona. Se han movilizado y han protestado porque la ley ahora quiere que la ley se cumpla, pero que sean registradas, que sean fiscalizadas, porque la han utilizado para otra vaina. Un tipo compraba 100 kilos de, ¿qué será?, de alambre. Los compraba con factura de una empresa imaginaria, ficticia, que no existía, pero tenían factura de restauración o de independencia. Y la compraban sin impuestos, no pagaban impuestos. Ahora le quieren, ahora lo que le están pidiendo es la misma ley, pero vamos a fiscalizarlo para ver quién de ustedes realmente va a montar. La única compañía que se quedó ahí y ha demostrado crecer y se ha desarrollado es la Cola Real. La Cola Real, que queda camino a Dajabón por ahí, mi hermano Miguel Ángel me puede corregir si es así como yo estoy diciendo, camino a Dajabón, creo que él me lo enseñó. Si viene camino a Dajabón, va a haber Cola Real. Ellos crecieron porque fueron unos salvadoreños, unos extranjeros que aprovechándose de la ley montaron esa fábrica. Y hoy Cola Real prácticamente compite con Pepsi Cola y Coca-Cola y cosas así por el estilo. Hasta con el famoso 7-O. Ya la gente dice, dame un 7-O y le pasan una Cola Real. Y la gente coge la Cola Real bien. La coge como si fuera un 7-O. Ni pregunta, dame un 7-O y le dan una Cola Real. O sea que este es un país de corrupto. De corrupto, tremendamente corrupto. Entonces, hay otra curiosidad que no hay que ser ni muy... Como le decía yo a un amigo mío que es un chofer de muchos años, pero muy inteligente. Una persona, me topé hoy allá en el taller de mi amigo, en el mejor sitio ahí cerca de Gotera, donde mejor arreglan cosas curiosas de los carros. Las puertas, los vidrios, ahí donde mi amigo, llámeme, que estén viendo el programa, al lado de José, José el hijo del niño Espinto, José Barba, como le dicen, el muñeco, estaba ahí ese chofer y me estaba hablando muy bonito del programa y me sentí muy bien. Miren, otra cosa curiosa.